dice una mejora de lo que se había conseguido en el pasado reciente por medio del satélite, por ejemplo, WMAP, lanzado por la NASA en el año 2001 y que trabajó hasta 2009. ¿Verdad? Pues bien, ¿por qué se le llama Max Planck? Se le llama Planck, perdón, porque no es Max Planck, el satélite se llama Planck, así que hasta digamos, pero se llama Planck en honor del gran científico Max Planck, que recibió el premio Nobel por su, digamos, descubrimiento de la cuantización de la energía y por su descripción e interpretación correcta de lo que es la radiación de cuerpo negro. La radiación de cuerpo negro, aquí no vamos a discutirla, es una radiación que se da cuando hay equilibrio entre materia y radiación bajo ciertas condiciones. Y es precisamente la radiación correspondiente a esa radiación de fondo que estaba pintada antes aquí, ¿vale? Por eso se le llamó Max Planck. Max Planck fue el primero que precisamente introdujo la cuantización de la energía en el año 1900 y a partir de ahí empieza la mecánica cuántica. Por eso es una figura fundamental en la física y también en otros campos de la ciencia. Entonces, con Max Planck empieza la mecánica cuántica, con Max Planck explica la radiación de cuerpo negro. Y esa radiación cósmica de fondo de microondas es una radiación de cuerpo negro que estamos observando en la actualidad, pero es huella del universo primigenio. Por eso al satélite se le ha nombrado como este grandísimo científico, digamos uno de los padres de la ciencia y de la física moderna, padre de la mecánica cuántica. Pues bien, para ir muy lejos, es que aquí tenemos que también hacer un salto a nivel de, si queremos, de nuestra visión del cosmos, un poco saltos difíciles de hacer para gente que no se maneja, digamos, con determinadas cantidades, con determinadas estructuras. Por eso hay que tener un poco las ideas de lo que son las dimensiones. Pues bien, esta es nuestra Tierra, esta es la Luna, este es Ganímedes, y pues, sencillamente para dar medidas, el diámetro de la Tierra a nivel ecuatorial es 12.756 kilómetros, ¿vale? Tierra asumida como esférica, que tampoco es una esfera, pero bueno, es la asunción a partir de la esfera de igual volumen al volumen total de la Tierra. Bueno, este es el diámetro. La distancia media Tierra-Sol, que es la unidad de medida estándar en astronomía, es la unidad astronómica, así denominada, son 149 millones de kilómetros, ¿vale? 600 mil kilómetros, ¿de acuerdo? Esa es la unidad de base en astronomía, ¿vale? Eso también para tener en mente, digamos, la diferencias, ¿no?, de tamaño entre lo que es el diámetro de la Tierra y lo que es la distancia Tierra-Sol, ¿vale? Pues bien, a partir de ahí vamos ahora a ver distancias mucho más grandes, distancias absolutamente inconcebibles, pero bueno, para quien no trabaje en el tema, pero bueno, por eso hay que fijar las ideas en lo local rápidamente, recordar cosas que ya saben, muchos de vosotros saben muy bien. Algunos la saben hasta mejor que yo, porque igual trabajan precisamente en cuestiones relacionadas con el sistema solar. Pero bueno, nuestro sistema solar, para como repaso muy por encima, 8 planetas mayores, ¿vale? Porque ahora son 8 y no son 9, Plutón ya no es planeta, es un planeta enano. 5 planetas enanos confirmados y además hay más en la lista, porque está Quagga, Guaruna, Serna, etc. Y habrá más en el futuro, porque estamos descubriendo cada vez más objetos débiles transneptunianos, ¿vale? Decenas de satélites, hay más de 200 satélites de todo el sistema solar, satélites que son cuerpos que están forzados por la gravedad a moverse en movimiento, digamos, de rotación alrededor de un cuerpo principal que es el planeta. Millones de asteroides, miles de millones de cometas, en realidad probablemente más de 1 billón de cometas a gran distancia, que son los cometas que conforman la nube de Oort, ¿vale? La nube de Oort está mucho más lejos de lo que es el límite, así digamos, como decir, que uno tiene en la cabeza por sus estudios, digamos, de la ESO, de lo que es el sistema solar. El sistema solar va mucho más allá de lo que es, evidentemente, Neptuno o Plutón, y llega, por un lado, a lo que es el límite de la heliosfera, donde está, digamos, ahora pasando el Voyager, pero va mucho más allá, el pozo gravitatorio, la región hasta donde se extiende la influencia gravitatoria del Sol, que es el cuerpo principal con muchísima diferencia. El Sol supone 99,9 de la masa de todo el sistema solar. Todo el más, como veis, son, digamos, es poca cosa, es como polvo, es basura. El mismo Júpiter es una milésima de la masa del Sol. Bien, entonces, lo que quiero decir es que a pesar de que la masa esté muy concentrada en el centro, hay una distribución enorme de masa con cuerpos menores. Pues la nube de
cometas helados a grandísima distancia se extiende hasta 50.000, 100.000 veces la distancia Tierra-Sol, para que uno se fije, y este, digamos, sería el límite externo de lo que está al interior de nuestro sistema solar, entendiendo como sistema solar el límite hasta donde llega la influencia gravitatoria del Sol antes de pasar, digamos, lo que es la influencia gravitatoria del sistema estelar más cercano, que es el sistema de Alfa de Centauri. ¿De acuerdo? Bien, entonces para...